días. Comienza la temporada en el CVH, comienzan los viajes ya largos. Aquí en el pasado mes de octubre andaba yo bastante fastidiado, concretamente en ese bar de ahí. Ah, es verdad, sí. En sí. Esa zona. Ahí tenemos un bocata allí con Fombona y con Manu, con su mecánico. Eso. Y nada, y aquí estamos yo. Ahora vamos ya de vuelta, sí. Empezamos temporada, Rally Costa Brava, primera prueba del Campeonato de España, rallies para vehículos históricos, pero también del europeo. 240 inscritos, coches de todas las épocas, vamos, un museo en el libre que vamos a ver hoy, mañana y pasado mañana. Y eso de ahí del bar me acuerdo porque me lo dice Dani, porque yo estaba tan fastidiado que la verdad que no me acuerdo de nada. Pues eso, que nos vamos ahora a coger el coche de alquiler, que seguro que nos dan como poco un Porsche, Mercedes, algún coche bueno, bueno, seguro, alta gama. Mejor no, que la gasolina hay que pagarla y cuesta cara, ¿eh? Sí. Y nada, que por ahí nos vamos y hacia el alquiler de coches y por ahí venimos. Así que nada, ya seguimos contando cuando vayan pasando cosillas. ¡Hala! Venga. Estamos en Girona y justo en Hotel Utonia, que es la sede del rally. Y lo primero que llegamos ya y que vemos, nada más uno de los que a mí me gusta, mira, un coche carrera de 74. Ahí está, nada más llegar ya. Y tenemos el número 23. Ahí estamos viendo el cartel del rally, sí, 71 sí. Edición. Y por aquí, bueno, yo creo que otros años ya lo hicimos también, ¿no? Que por aquí ya vamos al rally. Y el fotocall. La sala de prensa, esto está igual que todos los años. Sí. Y por ahí ya. Dirección de carrera y todo esto que se separa con esta mampara. Que el año pasado incluso vimos cómo se abría la mampara. Sí, 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 que es práctico. Bueno, aquí estamos en la sala de prensa. Muy buenas. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo bien? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Y ahí tenemos a Sergio. Bueno, pues nada, vamos a coger las acreditaciones. Mira, aquí todos los... La información. Toda la información del rally, ¿eh? Vale. Me gusta decirme que cuando sea posible, envía en Guayana... Ánimo. ¿Cómo estáis? Bien, bien. El que nos faltaba por grabar, que estaba el teléfono. Sí, ¿eh? Liados estos días, como siempre. Bien. Bienvenidos, como siempre. Mira todo el montaje que tienen aquí ya, sí, ¿eh? Sí, preparado. Sí. Esto es Silicon Valley ya. Sí. ¿No? ¿Desde cuánto tiempo lleváis currando aquí ya con todo esto? Aquí desde ayer y desde casa desde diciembre. ¿Desde diciembre? Sí, casi nada. Bueno, pues nada. Tiene muy buena pinta todo, ¿no? Sí. Y buen tiempo, que el año pasado me no da mierda con perdón. No, y sin perdón. Sí, ¿eh? Nada. No, hoy estábamos. Va a ser un rally espléndido. La verdad que sí. Verdad. Vamos a coger las acreditaciones, luego tenemos que ir a... Felicidades, hay que ir a por chalecos. Bueno, y... Hay varias cosas. Y hay que recoger material. Y aunque soy pesado, estoy sin comer, ¿eh? Tengo hambre. Ya pesado. Hola. Adiós. Tengo que decir que Dani siente una emoción muy grande al poder coger otra vez esta publicidad que el año pasado tanto trabajo nos costó doblar. Y es la misma, porque veo que está. Sí, esto sí, es como lo dejamos el año pasado. Que no se han renovado las lonas, que son las mismas. Así que nada, a ver lo que pasa. Vamos allá. Pues ahora mismo estamos en la zona de verificaciones y ha cambiado respecto al año pasado. Este año está aquí, en ese pabellón, se supone. Ese pabellón que está ahí, porque aquí estamos viendo ya algunos de los vehículos que participarán en esta edición. Ahí estamos. Así que es ahí. Esa es la zona. Todo lo que hay por aquí de momento. Y aquí un señor haciendo fotos, míralo. Aprovecha. Este es un momento histórico de la temporada 2023. Dani acaba de traerme las nuevas equipaciones. Este año, mira, color blanco, esto para los rallies de tierra, sobre todo. Menos que los de tierra no hacemos, pero se va a echar. Abre ahí ya. Ya se ve en directo. Sí, este es el mío. La acreditación de prensa. Y el chaleco. A ti te toca. El 126. 126, ¿y a mí? 128. A mí el 128. Como un Seat. Sí, señor. Ya consigo 127, como un Seat también. Sí, también. Clásico. 126, vamos no, a ver. Ese no me suena que hubiera. Vamos a ver cómo es la nueva equipación. Ya, pues igual que la año pasado, pero... Parece grande esto, ¿eh? Cuidado con la... ¡Uy! ¡Qué va, buena! ¡Va, espera!
Para que veáis que somos gente limpia, ¿eh? A ver qué... Ahí lo tenéis, mira, ¿eh? Mira qué guapo. Precioso. Fíjate. Sobre todo muy práctico y tiene muchísimos bolsillos, que es lo bueno de estas cosas. Que puedes, sí, llevar todos los, ay, móviles, cámaras, vale, baterías, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el de Dani y este el mío. Así que vamos a equipar. Voy a ponerlo también ahora, ¿vale? Aquí, para que el viento no me lo lleve. Así está esto. Ahí voy. A poner esto otra vez. Ahora ya. Ya estamos perfectamente equipados para empezar a trabajar. Con 128 a la espalda. Ahí yo vamos. Estaciones varias. ¡Hala! ¡Vamos! Ahí van los... La Yoli. Bueno, aquí vemos a los chatarrines. ¿Qué tal? Estamos. Mira que... Verificamos ya. ¿Sí? ¿Este aguanta o no? No sé si aguantará. Ya Campos. Ya José. ¿Qué tal, señores? Trajiste la cartelería, ¿no? Claro, joder. Ah, vale, vale, vale. Bueno, tenéis la asistencia. Vale, vale. Luego tenemos que buscarla. Vamos a por ahí ahora. Uf, eso es muy importante, muy importante. La así ventana. Que nada. Bueno, venga. Venga. Nos vemos. Suerte, ¿eh? Hasta luego. Vamos para allá. Vamos para allá otra vez. Ahora ya con los chalecos. Aquí está, así está la cosa. El vehículo de la Federación. Tenemos a... A Santiago. Muy buenas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo se vamos? Mucho de menos. ¿Todo bien? ¿Eh? Bien. Aquí, pues fíjate, desde las 8 de la mañana y lo que queda. Bueno, pues nada, paciencia. Oye, estáis ahí a la sombra. 39 coches, somos 40. O sea, tú eres Santiago, pero tú. Fernando. Fernando. Muy bien, encantado, Fernando. Igualmente. Nada, que muy guapo ir recogiendo el premio este año, ¿eh? Sí, sí, señor. ¿Vuelves a hacer los eléctricos? Este año voy en eléctrico puro, ah, sin cambio de puro. Categoría, eso ¿sí? es. Ya hemos hecho Rally Castellón el otro día. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues a ver si, si coincide, que vayamos alguno, no lo eso sé. Es, el año pasado estuvimos en dos. Y nos dais suerte. Sí, a ver, venga. Hasta luego. Hasta luego. Así está la cosa por aquí. Y... Este es un equipo que en Francia van rapidísimos, o sea, USAM, patrimonio. El campeonato francés, como es hace dos años, eran los que estaban delante en todas las carreras. Porque aquí participan en la categoría Open, que son una parte de la que no están ni en el primer europeo, ni en un poco así un limbo. Ajá. Bueno, y aquí es la zona ya de verificaciones, por ahí se entra. Vamos hacia adentro. Así está esta zona. Eso me recuerda que no comí, que no he comido, como dirían para decirlo bien, que nosotros siempre, los asturianos siempre recortamos, por eso nos gustan tanto los rallies, vamos a ir recortando cunetas y claro. Todos decimos, y en vez de no he comido, decimos no comí, no comí. Eso fue ayer, hoy. Vamos a andar eso. Y ahí estamos viendo cómo pues eso, más vehículos. Aquí tenemos Forescore MK2 unos cuantos. Además, esto ¿sí? es una decoración oficial de Rodman del año 77, creo que era esta. Fue la primera de Rodman que hubo. Y luego tenemos ahí un Triumph TR7 también. Vamos a verlo. De los oficiales. Bueno, que por cierto, estos podrían venir al Soloesco, ¿no? Que hay aquí un montón. Sí, bueno, mira. Y otro más, bien guapos. Esto nada, es. Nada, la gente del Soloesco lo que tenéis que hacer es venir aquí al Rally Costa Brava y empezar a promocionar. Ahora, alguno llega todos los años de fuera, ¿eh? Sí, claro, sí, por sí, eso. Franceses y belgas que van todos los años. Ya, a ver, vamos a ir a ver el que... No, por aquí. Sí. Por aquí. Visto, por este lado. Escos vemos mucho, M3 E30 también, otra preciosidad, que bueno, ya estamos acostumbrados a ver unos cuantos. Pero estos Triumph TR7 se ven menos, ¿no? Y este que está además en la declaración también réplica oficial, que nos llevaban Tony Pold y Per Eklund también a finales de los años 70. Vamos a ver, por aquí. Los aletines tan característicos. La rueda de repuesto, ahí. Y el depósito, ¿eh? Tiene que ser divertido hacer un
un rally con un cacharro de estos, ¿eh? Estos andas suenan de maravilla, entonces... Ah, claro, esto no suena eléctrico. No, no, no. ¿El motor? Pasada. Eso ya suena... Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Esto ya... Cuidado. Guapo, guapo. Sí, señor. De allí salíamos antes Dani y yo. Aquí vemos ya coches Astures, como 203 sí, de Santiago Campos. Verificando los de Movilidad Sport para llegando a tiempo, porque todavía estamos en velocidad por ahí. Como hay un poco de atraso, porque hay tantísimos participantes, sí. Pues con buen criterio, pues para ir recuperando un poco el tiempo, pues han puesto ya aquí verificaciones para los coches de Movilidad Sport. Aquí vemos el del campeón de Regularidad Sport, Asier. Y Roberto Valtteri. Roberto. Y ahí está los Pancho Villa, el subcampeón. Con el campeón de regularidad. El campeón de regularidad, que están ahí. Participa en este rally como piloto, pero está aquí de jefe de equipo, debe estar, o de manager, por lo menos. Están ahí preparando el tema, todo el tema de los tramos y. Sí, exactamente, hay que mirar cosas, además, ¿no? El tema de las medias, que son variables y cambian por respecto, con respecto al año pasado, cambian bastante, entonces hay que estudiarlo bien eso. Ajá. Pues ahí los vemos. Ahí están. ¿Ves? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí a. Bueno, está Moncho. Está Moncho y el hijo de Víctor Abraham. Sí. Está con el equipo con Carbonell, con Mallorca. Exactamente. Estamos ahí de Canarias también. Ahí de Canarias. Vamos a ver, vamos a Canarias. Vamos a Canarias. Mira, sí, llegamos a Canarias en un momento. Buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta preciosidad de 911 SC, ¿sí? Que el naranja me gustaba, pero este casi me gusta todavía más, ¿eh? A ver cómo se porta en las tierras de aquí. ¿Qué, cómo se presenta la cosa? Bien, bien, bien. ¿Eh? Vamos a ver, el tiempo esperamos que nos respete y sí, yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo disfrutar. Todo un espectáculo. Y aquí hay mucha maquinaria, ¿eh? Sí, 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 la verdad que no sé si hay récord de inscripción. Sí. Yo nunca he visto un inscrito de inscripción, desde luego, en toda Europa como un rally como este. Se quedaron fuera 40, decían. Sí, 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 o sea que hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Sí. Nada, pues. Para disfrutarlo, desde Canarias es complicado siempre, ¿no? Andar yendo bueno, a la península tenemos otro clima y estamos un poco alejados, pero bueno, las ganas por el deporte, no hay distancia para eso. Pero este año os vengáis y acaba el campeonato allí. El que quiera ganar el campeonato tiene que ir a Tenerife, la última. Sí, ¿eh? Sí. Les esperamos a todos en Isla Tenerife, ¿eh? Allí, ¿eh? Isla Tenerife, ¿eh? Bueno, venga, gracias. Se ve bien. Vale, saludos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ya no veo papeles. Ya no veo papeles aquí encima, ¿ya está todo claro o qué? Ah, está todo en orden, todo en orden. Sí, sí, obvio, sí, sí. ¿No? ¿No? Estábamos ahí mirando las medias de velocidad que subieron un poco. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Me hizo Andrés una trampilla ahí en el suelo, cuando eso... La trampilla, pensé que era una trampa pequeña. No, 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 una trampilla para abrir y dar con los pies, dar con los pies. Es decir, que nos cuenten las trampillas en directo. Ya. Sí, bueno... Sí, sí. Su campeón de regularidad Sport el año pasado, campeón de la regularidad, ¿qué? Pues nada, pues estamos aquí. Yo vengo a entrenar nada más. Sí, ¿eh? Como el año pasado, venías a entrenar y ganaste. Bueno, no, pero este año no salgo, este año vengo a entrenar, saldré en Asturias, Avilés y Pravia, haremos los de Campeonato de España, los de casa y punto. Mientras que no cambien las normas... Ascendió, ahora está de jefe de equipo. Ahora Villa Mayor se dedica a eso, a formación de copilotos, asesoramiento de entrenamientos de equipo... Y organización de carreras. Vamos a ganar, ya verás. Nah, venimos a pasarlo bien. Vale. Tienes que fichar alguno de estos de aquí del extranjero para arriba de Sella para el año que viene. Claro, claro, tenemos que fichar alguno para arriba de Sella, que es lo que nos encantaría. Oye, que es alucinante, 240 inscritos, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Digo, si nos diesen la fórmula y además la maquinaria que tiene, la verdad es que es un rally precioso. Y ya, bueno, pasamos todos los tramos están preciosos. Bueno, pero... El de Ángels, que lo asfaltaron todo subiendo, está precioso. Esta es la 71 edición entre los... modernos y los históricos, 71 años, el de Riva de Sella lleva... Nada, lleva 4, para el año que viene ya hacemos 5, ya es la hostia, ya nunca en la vida pensamos llegar a 5, o sea que ya, no, ya, yo creo que para el año que viene hacemos otra fiesta mexicana, ya, con todos los que vengan a Sella. A ver, el de Riva de Sella estamos muy contentos, este año fueron 125 coches y vamos a cortar en los 100 y la verdad es que...
los mejores regularistas del norte de España están en Ribadesella y la verdad es que presta mucho, que tienes 15 coches que van en 3 segundos en los primeros tramos y bueno, pues la verdad es que muy bien, es el mejor de la zona norte de España, sale del rally de Ribadesella. Bueno, eso es que lo hacéis bien. Bueno, pues sí. Pues a ver cómo se presenta el año, el rival, ahí, ¿no? Aquí, hay otro por allí, está lleno de ellos. Aquí, claro, porque. Cinco candidatos, ¿eh? Claro, si suben las medias, el cacharro ya. A mí las medias me gustan bajadas. Bajadas, a mí las medias bajadas. A ver, bueno, a ver cómo se da. Venga, suerte. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias. Dani, mira quién tenemos aquí. Sí, aquí una leyenda de la, bueno, de la montaña, de los rallies, de todo. La leyenda en general. Estoy en los Leyes. En los Leyes. Están los Leyes, mira, ¿qué tal, Moncho? ¿Qué tal? Aquí viendo esta maquinaria, ¿apetece correr algo de esto? Hombre, apetece siempre. Pero si encima ves todo esto, ya, más. Coches, hay mucho nivel de coches. Yo vine ya 3 o 4 años y yo creo que este es el que más hay. Sí, sí, 240, ¿no? Coches, ¿son? Sí, y coches muy buenos. Gordos, sí, no, hay poco coche pequeño, vamos. Pero, bueno, a ver. Pero viendo esto así desde fuera como espectador está bien, pero apetece, dices, oye, joder. Bueno, sí, claro. Tener un cacharro de estos y poder. Sí, que ya ves el nivel aquí de, ya, ya, de coches y de pasta, entonces, claro, bueno. Ese es el problema. Sí, un coche de estos es caro, ¿eh? No, sí. Muy caro. Todo esto. Sí, ahí los 30 o 40 de caballo. Sí, sí, un M3 de estos no lo haces por menos de 200 y pico mil, ¿eh? Antes el precio de un R5. Ya, ya, claro. Además, ahora que están de moda, está el precio disparado. Bueno, ¿y a ti qué? ¿Te vemos en La Plata o qué? Yo tengo el coche en venta y en principio tengo ahí medio vendido. Si vendo, La Plata desde luego que no. No sé luego qué haré, si pasaron turismos y tal. Pero primero tengo que vender. O sea, hasta que no venda no pienso nada porque si no te vuelves loco. Ya, ya. Entonces, de momento, si no lo vendiese, pues a lo mejor haría algo en Asturias con él, por lo menos ahí en la región. Pero la idea es vender. A ver este cliente que tenemos ahí, si sale. A ver si sale, se anima y tal. Hará otra cosa para entretenerse, claro. Hacer algo hay que hacer. Algo hay que hacer, ¿eh? ¿No? Ya para algo tenemos. No. Sabéis que tenéis pendiente de hacer un rally, Víctor y tú, ya, intercambiándoos el papel piloto y copiloto en cada tramo, ¿eh? Sí, sí. Eso a ver cuándo lo hacéis. Hay que buscar nada más que el momento y el coche. Pero sí, es una idea buena. Para divertirse un poco y dar un poco de ambientillo valdría. Bueno, coche, que os deje hacer el M3. Sí, lo deje para hacer unos test. Claro. Para ir poniéndolo a punto y esas cosas. Claro. Y ya está. Que nada, ya que no anda por aquí, porque pensamos que iba a lo mejor a. No, creo que vendrá. Está de espectador. Está de espectador. Sí, sí, le comentaron que lo habían visto por el aeropuerto, sí, cuando llegamos nosotros. Sí, andaba, sí, por allí. Pensaba, sí, que no cruzamos está, con él. No, a correr no, porque estaba operado. Algo de un hombro, ¿sabes? Ah, no sabía, no sabía. Un mes y pico así. Ya, ya. Anda todavía convaleciente y tal. Pero sí, por aquí andará, porque él viene aquí a. Sí, antes de. Antes de la fabricación del M3 ya lo veía, ya coincidimos, sí, con él un año aquí. Estaba por ahí mirando a ver. Así que nada. Pues nada. Bueno, Cele, recuperar ese hombro, Bueno, pues sí, queremos verte ahí a. Que lo recupere, que va a hacerle falta, que sí, el M3 hay que tirar. Hay que tirar, sí, 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 ahí necesitas hombro, brazo, bíceps, de todo. Así que nada. Bueno, Moncho, pues a disfrutar de aquí de la prueba y a ver en qué tenemos este año. Venga, ya. Venga. Antes veíamos a este señor ahí metido entre los Pancho Villa y escapó. Hombre, aquí está. Hay que dar protagonismo ya a los que lo merecen. No, hombre, tú también. Ya me extrañaba que a tu lado no estuviera este. Pues tenía que ser así. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal? La primera vez que vinimos nosotros a este rally haciendo esto, corríais vosotros, creo, sí, ¿no? Sí, 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 estaba con, sí, el Lancia rojo. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Y ahora ya lo tenéis abandonado o cómo es el tema? No, no, estuvimos ahí parados, la pandemia, tal, sí, poca gana y tal. ¿Y vais a volver o qué? No, no, pero podemos, estamos aquí, hoy, ¿sí? Ya, sí, estamos vueltos ya. Ah, ya, ahí está, ah, en la lista, está en la lista escrito. ¿Cómo voy a leer una lista de 240? Pero no hay tiempo para tanto. Tienes toda la razón. Vale, vale. O sea, que está ahí, ¿en qué categoría? En regularidad. En regularidad. ¿Y con qué coche?
ya, Lancia. Con el Lancia, con el mismo Lancia, ¿no? Sí, vale. Sí. Ya puestos que no leí la lista, pues. Enterarse de todo, ¿no? No pasa nada. Eso le tengo a ti, para que mires la lista. No es que pone Team. Sí, sí, pero bueno, yo qué sé, si es Team. Pero veamos al intérprete para que sepa lo que es. Pero como los veo así todavía tal, no. Porque ahora estamos en verificación. Es mayor funda ahora. Bueno, pues nada, o sea que esta prueba ya la habéis corrido, ¿cuántos años? Creo que 4 o 5. Sí. La ganamos una vez, quedamos segundos otra y otra vez cuartos o por ahí, esta vez a ver qué pasa. Bueno, bueno. Pero ahora está muy difícil, ¿eh? Sí, sí, ahí hay mucha competencia. ¿Vais a hacer todo el campeonato o solo esta o no sabéis? Pues intentar, a ver lo que hacemos. A ver lo que hacemos. Prometo mirar la lista de inscritos para las bueno, otras. Bueno, si no ya te mando un WhatsApp, porque no, ¿eh? Estamos inscritos, bueno. Bueno, lo importante es pasarlo bien. Exacto. Y luego ya... Eso lo estamos consiguiendo. Y seguir ahí con la afición y ya está, ¿no? Exactamente. Este año, mira, tenemos buen tiempo, que el año pasado nos tocó agua y... No, hubo años de mucha agua. Sí, sí. Así que incluso nada. Incluso de nieve, ¿eh? Sí, también. Ahora nos tocó uno, colsa plana, sí, la hicimos con nieve, todo con nieve. Sí, sí. Ah. Bueno, bueno. Yo me acuerdo de cuando en la época del europeo, de modernos, en los años 80, algún año, de unas nevadas. Exacto. También se hacía más, yo creo que antes se hacía. Ahí adelantamos nosotros de velocidad. Igual a 40 coches. Ellos con el slip, con eso, claro, la nieve, imagínate. El que no estaba en la cuneta, estaba en otro lado. Ya. A 50 por ahí. No. Pero bien, bien. Ya se pasa bien. Bueno, ¿ya habéis verificado y eso? No, estamos ahora. Todavía ahora. Bueno, cuidado. Que viene ahí. Venga, este. Nos vemos. Venga, suerte. Nos vemos, ¿eh? Venga, gracias. Hasta luego. 233, Motul 71, Motul Rally Costa Brava. ¡Ay, qué tal! Mira, que vinieron de excursión unos cuantos desde Asturias. ¿Eh? ¿Elena? Sí, sí, además de verdad. ¿Qué tal? Bien, aquí pasando calor, tomando el sol. Estáis ahí muy a gustito, esperando para verificar, sí, ¿no? Me están llamando, pues así ahora, que venga, voy. ¿Ves? Es ponerte a grabar y ya está. ¿Ese es el efecto llamada? Bueno. Y aquí tenemos a Alija, también desde Asturias. Padre, ¿eh? No es Alija. Este no es Alija. No es Alija. ¿Puedo estar aquí? No, no, el coche de Alija. El coche de Alija. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Marcos. ¿Tú Marcos? Marcos. Este es Marcos, no es Alija. Bueno, ¿en qué? La asistencia de Marvin. A verificar, ¿eh? Sí. Vamos para allá. Venga. Ya tenemos el ganador del año pasado, la regularidad. ¿Qué? Que también ir a verificar ahora, ¿no? Sí, ya les toca enseguida. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Otra vez en la guerra. Vais a repetir porque aquí ganáis siempre vosotros, ¿no? Intentaré. Aquí la duda es el segundo puesto, ¿no? No, que habrá cuchillos de aquí, ¿eh? A ver divertido. Qué tal. Venga, suerte. Mira, qué guapo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien o qué? Sí. Pues viene aquí de los Islas Baleares. Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Nada. Claro, que tengo solo aquí enfrente. En 110 pues se ven pocos allá, ¿eh? Sí. Yo venía acompañándolo. Guapo. Y nada, aquí estamos. Nosotros qué tal. Sí. Echando un primer vistazo, con tantísimo coche que hay tanta gente, después hablar con unos y con otros y el vídeo va a durar 5 horas solo en la jornada del nada, coche. Nada, hay que empezar el rally. Cortarse un poco. Sí, ¿sí, la, no? La camarina sí, esta vez. Sí. Que sí. Así que nada, bueno. Aquí estamos. Pues a ver. Bueno. Nada. A ver si vamos a comer. Sí. Va siendo hora. Hay un 245. Pues vamos a dejar la zona esta de las verificaciones y vamos a ir a comer. Vamos a hacer una jugada arriesgada para mí. Porque vamos a ir a buscar todo lo que es la publicidad que tenemos en vehículo allí en las asistencias. Entonces... Se me ha ocurrido, digo, vamos allí y oye, comemos que allí siempre hay un sitio, un puesto donde podemos comer un bocadillo o alguna cosa. Tenemos un coche muy histórico aquí. Imaginaros, mira, que no haya bocadillo. Seguro que va, yo me tranquilo, relaja. A ver, dime. Este BMW 325, tracción 4 ruedas, José Mari Ponce y Denis, y además es auténtico. Ah, es el del 93 con la movida con no, el Cántabro. No, este fue el que sacó en un rally concreto, creo que fue en Cataluña, que es el modelo el IX de tracción 4 ruedas. No el M3 con el que corrían habitualmente el campeonato, sino este. Vale. Es un coche muy, muy poco visto. Pues ahora vais a verlo con la camarita. Más, mira, lleva aquí del año 91 la placa.
Rally Cataluña, efectivamente. Que esto de la tecnología, vaya cómo funciona. Estás tranquilamente en el Costa Brava y cuando te das cuenta estás en el Dakar. Mira. Ahí estás. ¿Pero en el Dakar de África o en el Dakar de Arabia? No, en el Dakar de Arabia. No, bueno, este es el Dakar de Girona, porque seguimos en Girona. Yo esto de que... Miciso, que se me ocurre a mí. Esto de que se siga llamando Dakar, una prueba que ahora se hace en Arabia Saudí, antes se hacía en Sudamérica y antes se hacía de París a Dakar, no sé, es como si un día los del Maratón de Nueva York van a hacer la carrera en Madrid, en la fecha de San Silvestre, y la llevan Maratón de Nueva York. ¿Eh? Es una cosa curiosa. Pues yo no lo sé. ¿Qué queréis que os diga? Solo sé que aquí hay una serie de vehículos. Sí, espectaculares, ¿eh? Mira. Aquí. Estamos. Que no hemos dicho dónde estamos. Estamos en la zona de asistencia. Sí, que bueno. Costa Brava. Antes comentábamos que íbamos a ver si comíamos algo. Creo que igual hay posibilidades. A ver, mira, fijaros esto lo que hay aquí. Y este. Era el de José María Sergián, que fue el piloto de España de maíz hace unos años, en Toledo. Toledo que no tiene que ver con el Toledo que veis por ahí, un Toledo totalmente diferente. ¿Cómo diferente se ve la vida cuando uno se alimenta? Entonces aquí en esta zona, aquí ahora dejan todo por aquí los remolques y aquí no sé si hay algo para comer o qué habrá aquí. ¿Y es donde estuvimos el año pasado? Puede que haya algo, sí. Vamos a ver qué podemos comer. Vamos allá. Allí hay una zona de simuladores. Sola. A ver si comemos algo. Vamos allá. Bueno, que aquí dicen que hay comida que no hay. Pero se ha comentado que igual aquí, para este lado, que igual sí hay comida. Sí, hay unos track foods. Entonces, eso. Roberto. Y ya que estamos aquí, aprovechamos porque fíjate, aquí nos hemos encontrado. Sí, pues aquí nada menos que el organizador de la prueba, Alex Romaní. Sí, señor. Entonces vamos a preguntarle cuál es el secreto. Okay, que decían antes, tiene que haber un secreto porque hay tantos participantes en este rally, a ver si nos lo cuenta. Bueno, Alex, ¿cuál es el secreto del rally? 240, unos cuantos que se han quedado fuera. Yo creo que la gente llama gente, es decir, cuando un rally empieza a coger pues, un cierto nivel con buenos coches y así, pues si se lo pasan bien y no hay grandes líos, pues a la gente le gusta participar y luego avisa a sus amigos, vienen al año siguiente con más gente y al final cada año está incrementando y este año realmente nos ha sorprendido, ha sido un boom que no nos esperábamos, estamos muy contentos, pero también es una responsabilidad ahora de que todo salga bien y bueno, estamos un poco no asustados pero con la tensión de que todo tiene que salir bien. Claro, pues te iba a decir que es un poco la bendición y la maldición, porque la bendición, oye, un exitazo, pero ahora, claro, mover todo esto es una complicación enorme, ¿no? Sí, realmente es, hay ciertos puntos que son muy delicados, uno de ellos es aquí mismo en el parque de asistencia, inscribir 240 equipos con sus asistencias es complicado, pero bueno, estamos encontrando la ayuda pues, en el caso de Fornells, pues de toda esta parcela para poder desplazar el village al lado mismo del parque de asistencia, el reagrupamiento aquí mismo, es decir, pudiendo crecer en este sentido, pues tenemos la suerte de que lo demás es todo como antes, pero con más número de todo, más número de comisarios, más número de voluntarios, más número de participantes. Hay una cosa que nos preocupa es que no pase nada dentro de los tramos que nos obligue a cancelar tramos y contra más número de participantes, más números hay de que pasen cosas. Esperemos que todo funcione y circule todo el mundo bien y no tengamos que anular muchos tramos. Ninguno, sobre todo los que tenemos nosotros, ¿eh? Sí, que con tantos coches no nos da tiempo ir a cambiar. Nada, cada día podemos hacer dos. De hecho, al pobre tío que se quede tirado en la primera pasada, tendrá que ver al resto las 4 horas de caravana, más ver pasar la caravana de seguridad, más otras 4 horas del paso de los siguientes. Se va a quedar dentro del tramo, pues 7, 8, 9 horas. Ahora, salvo evidentemente que se hayan hecho daño, entonces habrá que parar el tramo. Ahora ya había un poco de lío ahí con las verificaciones, porque por ejemplo, había llevado retraso la cosa, estaban verificando ya fuera del pabellón.
Que este año habéis cambiado de pabellón, ¿no? Sí, para tener también más capacidad. En este pabellón podíamos verificar 9 coches a la vez. Y bueno, a pesar de haber dado más tiempo, hemos dado 20 minutos en vez de 15 a cada participante, pero aún así, bueno, vienen muchos coches nuevos. Es el primer rally de la temporada. Tanto la FIA como Federación Española quieren vigilar absolutamente el tema de seguridad y esto toma su tiempo. Pues seguramente de cara al año que viene habrá que hacer verificaciones más largas y, o sea, lo que no podemos es tener esperando al participante una hora, hora y media, dos horas. Esto no puede pasar. Esta hay una cosa buena, que es el tiempo, que en principio no da agua en ningún momento. El sábado no se necesita, pero yo por lo que estaba mirando no da agua, y el año pasado pues tuvimos unas condiciones un tanto complicadas, que luego para la seguridad eso todavía es peor, claro. Sí, sí, pero también es verdad que cuando llueve la gente tampoco más tranquilo. Tanto, yo, ¿eh? Y es que no... yo, que yo normalmente suelo dar más golpes con esto, porque es lo típico que decimos en Asturias, está para correr, sí. ¿Eh? Cuando está así bueno y tal, y es cuando se lía el tema, ¿eh? Sí, o sea que... sí, sí, sí. Bueno, veremos. Esto sí que es algo que no organizamos nosotros, nos viene dado y nos adaptaremos. Y bienvenido será lo que venga, y el año que toque nieve, pues nos nevaremos. Oye, que aquí también es un clásico la nieve en Cosa Plana y por ahí, ¿no? Sí, sí, de vez en cuando toca un año así, sí. Y también tocan años buenos. Muchos participantes este año, el 60% son extranjeros. Y claro, están alucinando los que viven de la mitad de Europa para arriba, están alucinando de poder estar aquí en manga corta. Y, y esto también ayuda a que haya tanta gente, sí, pues, ¿eh? Participando de afuera. Pues nada, oye, no sé en qué punto de nerviosismo estás ahora, porque estamos todavía, digamos, empezando con las verificaciones, o cuál es el momento más álgido de nervios y de estrés que puedes tener. Yo creo que han sido estas últimas semanas, o sea, llevamos tiempo montando el rally, pero la clave de todo esto es tener un equipo buenísimo, y cada uno sabe exactamente lo suyo, lo tocan muy bien. En este sentido estoy tranquilo. Lo que sí que hay como ciertas alarmas que te preocupan y cosas que se pueden escapar, y es un poco en lo que tenemos que estar pendientes, sobre todo en materia de seguridad, tanto en los tramos como en los refuelings, como aquí en el parque de asistencia. Bueno, queremos que sea una fiesta sin ningún incidente, y esto siempre te tiene preocupado. Por lo tanto, cuando lanzas los coches a correr es cuando dices, venga, que vaya todo bien. Pero bueno, creo que el montaje de seguridad se ha hecho en muy buenas condiciones, y en principio te diría que estamos bastante tranquilos de que hemos hecho todo lo posible para que sea un rally muy bueno. Mencionaba la palabra refueling, el refueling, que yo tengo un hambre que, vamos, que me como un oso ahora mismo, así que... ¿Sabes dónde tendrías decías, que ir? Decías por ahí. Sí, aquí a fuera, ver, mira. A ver, vamos tú allá. Tú sígueme un poquete. Vamos a ver por aquí. A sí, ver. Si me sigues un poquete verás. A ver, vamos a ver. Esta ahí. Es la carpa aquí que sí, hay el simulador. Aquí tienes simuladores, aquí sí. Tendrás unos conciertitos. Ajá. Aquí la zona Motul. Y aquí fuera, bueno, hemos visto ya los vehículos. Aquí, presentaremos el sábado una nueva carrera que se llama África, pero de eso ya hablaremos otro rato. Ah. Y aquí tienes pues los food tracks, que tengo ahí el food track. Ah, vale, sí. Y yo creo que te vendría muy bien comer un poquito, que te veo yo, flaco. Sí, porque además por culpa de Dani y todo, claro, que me tiene muerto de hambre, que este no se alimenta nunca. Así que nada, es que bueno. Me alimento viendo coches yo. Sí, ya sabes. Sí. Pues venga, come un poco de esto. Vamos también, a por ello. Vamos a tener muchas horas de coches. Venga, gracias, Alex. Venga, bueno, ahí estáis viendo lo que vamos a comer, el proceso. Dani, por fin voy a alimentar el cuerpo. ¿A qué hora? 4:15. Pues no es mala hora para comer, Tiene en cuenta que desde las 7 de la mañana no he metido nada en la boca, así que en el cuerpo. Bueno, ahí está la comida y la pizzería móvil, ahí está. Fijaros, Señor. Esto no es un track food, es un food track. Esto es un track food en vez de food track. ¿Cuánto tarda en hacerse esto? 5 minutos. 5. ¿Sí? Nada. Y ahora no está todo, ¿no? A mí no me va a arribar, me va a arribar. Si quieres una barra. Sí, a ver. Y no sé qué. A la Juli también le va a arribar. Ahí está. Uy, qué calentito. Ahí con la leña y con todo, ¿no? Como si fuera el horno tal cual, ¿no? El de antes. Sí.
tú no tenés red. ¿Y qué tenéis? ¿Una pizzería vosotros aquí? Solo ferias. Y así, de esta manera, ¿no? ¿Cuál? Sí, sí. Ajá. Un poquito de leña y no hay que pagar electricidad, ni gas. No, no, genial. Está genial. Voy a sentarme. ¡Ay! Momento, qué momento, señores, qué momento. Tenía tal ansia viva que no pudo esperar ni a sentarse. Veis que falta un trozo, sí, ya. Ya se lo vino comiendo por el camino. No ya. Podía. Es que no puede más. No podía aguantar, no podía eso aguantar. Es una cosa ya. Hala, vamos a ello. ¡Uy, qué rico, qué rico, por favor! Plenamente alimentados, ahí estuvimos, allí nos hicieron la pizza y allí comimos la pizza porque hace un viento que está fresquillo por culpa de este viento, ¿eh? Una sensación. Pues ahora nos vamos por aquí y lo primero que encontramos es al encargado de hacer el mapa interactivo, que está muy bien, por cierto, el del rally, dígalo, señor Maldonado. Gracias a él no nos perdemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Eh? ¡Ay! Oye, tan elegante, ¿no? Este color así... Ya, mira, fucsia, ¿eh? Qué color, sin se más. Se ve a distancia, sí, ¿eh? Sí, es un color así muy 8 de marzo, ¿no? Sí, sí, como sí, que sí, así todo. Muy... No, ahora es el morado, el 8 de marzo. ¿Morado? Ah, es morado. Sí, vale, sí, vale. ¿Morado aquí? No, ¿morado está? Aquí, exactamente. Está en morada. Es así. Míralo, míralo. Ya sí, no, pero mira, ¿ves? Con dos. Por si acaso. Ya, llevas ahí de todo, ¿eh? Con este lío de licencias que hay este año, bueno, pues mira, ¿eh? Por si acaso, todas. Casi nada, casi nada. Bueno. Oye, gran trabajo lo de la guía. Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado eso, verdad? ¿Te ha gustado? Sí, sí, muy bien. Está bien, está hecho. Para los que nos perdemos fácil, mira, con eso ideal. Llegamos a todos los sitios. Sí, sí, estuve mirando ahí los tramos, miraba a ver, luego miraba un Google Earth a ver dónde coincidía la zona y... Y perfecto, muy bien. ¿Qué piso? Anda. Y lo bueno de eso... Esta no... Es que si la das al icono, te pone cómo llegar. Exacto, y... Sí, sí, no, ah. Con eso hemos llegado hasta aquí, hasta las verificaciones y a todo, sí, sí. No, no, va bien. Pues ahí estaba esta mañana el Fernando Pequeño, me ha dado el mío, me ha dado el de Jordi, estaban vosotros y otro más blanco. Sí, el de Corsino. Sí, no sé Corsino. Si es el ¡ay, Corsino, ese catering, como lo echo de menos! Bueno, ahí va el tuyo. Acabamos de grabarle a Isidro aquí para Teledeporte, ¿no? Sí, porque este año cambia el planteamiento de los programas. Televisión Española quiere más historias y menos actualidad. Y entonces vamos a hacer en todas las carreras unas pequeñas piezas, pues con pilotos, copilotos, mecánicos, prensa, organizadores, un poco de todo, que la gente pues cuente un poco su trayectoria y sus vivencias en las carreras. Pues nada, en algún momento en Teledeporte veréis a este señor ahí con el chatarrín. ¡El copi! Ahí va. Que estoy triste, hostia, triste, me falta mi piloto, José. José, corre, va, hombre. ¿Dónde está el piloto? Está trabajando. Ah. Está trabajando, va a venir ya mismo, pero estoy solo, estoy. Bueno. Triste. Alguien tiene que sacar el país adelante. Alguien. Eso es. Ah, eso es. Bueno, pues estamos por aquí, por la zona de asistencia. Sí, aquí zona británicos, que además hay coches aquí muy poco habituales. Mira, aquí sí. Estoy viendo, por ejemplo. Un Escort de estos Kit Car que me acuerdo que tuvo Daniel Alonso uno, lo vimos en Asturias hace años, sí, que es un coche que se ve muy poquito. Aquí este equipo irlandés, que ya ves que está poniendo banderas irlandesas ahí en el camión. Y aquí detrás... Fue San Patricio hace poco, ¿no? Sí, está por estas épocas, sí. Sí, ¿no? ¿Ves? Y aquí hay uno que yo creo que no veía uno en directo desde el príncipe de los Ferraris. Pues vas a verlo ahora, mira, en directo para la cámara. Que de aquella era un coche que en Inglaterra, con Peitier y Kala, sobre todo el finlandés, pues era un coche súper espectacular y muy poco visto fuera de las Islas Británicas, salvo eso. De vez en cuando venía uno, Peitier y Kala vino aquí a correr al Costa Brava. En el 80, el año que ganó Zanini con el Porsche, estaba por aquí en los tramos de tierra de esta copa, sacamos de asfalto, perdió muchísimo tiempo. Y es un coche pues, que se ve muy poquito. Sí. Es un poco como si fuera el Opel Cannon británico, ¿no? Porque el Vauxhall, sí, el Vauxhall es un poco la Opel ahí en Gran Bretaña. Bueno, tenemos ahí el sol enfrente, complicado. Vamos a verlo por detrás. Volante a la derecha, naturalmente. Como buen British. Sí. El 318 ya está dentro de los Legends. Categoría Legend. Que estamos viendo aquí un motor. Mira, asturianos por el mundo.
que ya está José queriendo meterle mano a algún motor. Mira, oye, ¿ves? Aquí se puede comer, ¿eh? Sí, está impecable. Madre mía, ¿cómo está este motor? Sí, y el piloto se apellida Sherlock, ¿eh? ¿Sherlock? Sí. No sé si tiene nada que ver, ¿eh? Con Sherlock Holmes. Irlandeses todos, ¿no? Sí, nos podéis entretener un poco mientras sacamos el motor. Sí, ¿eh? ¿Qué tienes que decir, José, de estos motores? Que menudo cacharro. ¿Cómo están, no? Cuidaos, ¿eh? Vaya a correr. La salida del tramo. Posiblemente sea uno de los coches que más corra aquí, ¿eh? Sí. Esto, ¿eh? Y esto suena, ¿no? No como los eléctricos. Eso. Esto sí que es lo que... Esto se disfruta, no es que suene, es que se disfruta. Esto, vamos. Porque además, mira, yo soy ya demasiado carroza, porque sí. Yo cuando los chavales dicen, no, es que la época de los Kit Car y los otros grupos medios, yo soy de estos, de los grupos 4, atmosféricos, ¿ah? ¿Eh? 2 litros, 4 cilindros, 6, atmosférico, que suenan ese sonido ronco y... ¿Qué número es este? Ni turbos ni nada de esto. Para quedarme yo con la copla. Dijo Cele, dijo ¿sí? Cele que quedó asustado de lo que corría este coche. Sí. Pues que venga alguien a llevarlo para el Sol Oscar a Cornellana. Si se atreve, oye. A medirse con pilotos de verdad. Ya, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Sí. Y qué cuidado, ¿eh? Mira. Como Militon, pero. ¿Regalan Porsches? Mira, claro, lo que decía, esto es un museo. Sí, sí. Estamos aquí y tienes para todos los gustos, ¿eh? Otro Escort que ya parece que ya ni miras para ellos, ya, hay tanto Escort. Ya casi te da asco ya de ver tanto Escort. ¡Ostras, me cago! ¡Qué vulgaridad! ¿No? Y luego... Y aquí, pues mira, Porsche. Este es curioso, que siendo un Porsche se pide Ferraris. Sí. Además aquí un poco variado, ¿no? Este es un 911 SC, aquí un 911S más antiguo. Aquí otro 11ST. Hay un poco de todo. Sí, señor. Mamma mía. Es un coche con tantos años, tantas evoluciones, tantas variantes. Lo que tenemos aquí. Este es el coche con el que Manuel Muniente, con Salgueiro a la derecha, pues va a participar. Está registrado para participar en el campeonato de España. Porque hay una cosa que tenemos que deciros, y es que este año pues hay unos vehículos que para puntuar en el Campeonato de España tienen que estar registrados. Hay varias novedades. Hay, por un lado, hay una categoría más en velocidad. Hasta ahora teníamos pre-81, pre-90, ahora tenemos también pre-2000, para coches del 91 hasta el 1 de enero del 2000, grupos A y grupo N. Eso en velocidad, regularidad sigue como estaba, Sport y regularidad. Y luego, para puntuar tanto en velocidad como en regularidad, hay que registrarse el campeonato. Entonces los que no están registrados no puntúan, son transparentes, digamos, en la clasificación, un poco como, bueno, un poco no, exactamente igual que se sigue haciendo en el Campeonato de Europa también. Que es una medida que, hombre, tiene como siempre, como todos, sus pros y sus contras, ¿no? Para los participantes que hagan todo el campeonato entero y que tengan claro ya desde el principio de temporada que van a hacerlo entero, pues se garantizan pues el tener, el puntuar más en cada carrera, porque siempre va a haber en todas las carreras coches que no estén registrados o pilotos que no estén registrados, que para ellos es como si no existieran en la carrera, ¿no? Con lo cual, aunque les ganen, pues no les quitan puntos, ¿no? Entonces para ellos es una ventaja. Por contra, tiene el inconveniente de que, por ejemplo, alguien que a lo mejor haga un buen resultado en la segunda o tercera carrera, pues ya no se anime a seguir el campeonato, porque como no está registrado en el campeonato, no va a puntuar aunque haga. Por ejemplo, aquí, alguien que no está registrado hace un buen resultado, aunque puntúe, o sea, aunque termine bien, no puntúa. Entonces, sí. Eso hace que el que no se decidiera antes de empezar, pues casi no se apunte después, ¿no? Y sobre todo también, porque hay otro cambio, que es lo mismo, es una medida que está pensada para que todos los participantes vayan a todas las carreras, que es no poder descontar resultados, sobre todo pensando en el último rally, que es Tenerife, que el organizador de Tenerife, claro, quiere que los coches vayan allí. Pero por otro lado, claro, eso hace que el que tenga algún mal resultado al principio, o el que no se haya registrado ya para correr la primera, pues difícilmente vaya a seguir el campeonato, porque no puede descontar ningún resultado. Entonces son cosas que hay que ver a final de año qué resultado da. No pueden, por un lado, tiene sus ventajas y por todos sus inconvenientes. Yo personalmente soy un poco pesimista en ese sentido, porque me da la sensación de que siempre que se ha hecho esto, por ejemplo en montaña ya lo vivimos, el tema de no descontar resultados, al final no funcionó, ¿eh? Porque la gente que pierde opciones deja el campeonato, mientras que si tienes opción de quitar, de restar algo, pues todavía sigues, ¿no? Entonces, pero claro, por otro lado los organizadores lo que quieren
es que la gente diga, no, al de Canarias no voy, ya de entrada, ¿no? Ahí, ya, en cambio, te ves un poco obligado, ¿no? También, una parte, el tema económico es muy, muy importante en todo esto. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer es pues que se pudieran quitar más de un resultado para que la gente de una cierta zona pues corriera más las de su zona y así gasta menos. Y... Yo siempre soy partidario al revés, de hacer más pruebas y más descartes. Pero claro, eso son, hay digamos escuelas de pensamiento diferentes en esto, ¿no? Entonces hay que ver lo que funciona y lo que no. Veremos a ver a final de año, y a final de año hablamos, ¿no?, del resultado. Bueno, pues antes, como decía, Manel Muniente uno está, de los que años, Manel Muniente, está registrado, sí, que estuvo hace unos años con, aquel de la Universidad de Católica de Ávila, el tuyo, y este año lo tenemos con ese, con este BMW. Y aquí estamos en el equipo, bueno, está dentro de el equipo Dago. Años, pues apuesta muy fuerte por este campeonato y tiene una serie de vehículos aquí muy variados. Tenemos también el de Pau de las Heras, el año pasado aquí lo hizo muy bien en este rally con el Mitsubishi Evo 6. Luego tenemos la novedad de Ortegui, que aquí nos sale con un Porsche Cup del 2000. Que es un coche que aquí va a salir en una categoría en este rally que se llama Open, que es en la que están un poco todos los vehículos que no están incluidos en ninguna categoría del Campeonato España ni del Europeo. De hecho, hay un montón de ellos. Sí, hay un montón de ellos que son gente que quiere correr el rally y no le importa estar en una clasificación o en otra, sino que quiere disfrutar del rally sin más, ¿no? Entonces, pues en Open está este Porsche en concreto, que es un NGT del año 2000, guapo, ¿no?, que está un poco en el límite de lo que sería esa categoría pre-2000. Sí. Pero bueno, que Miguel va a correr el campeonato, pero con... No sabemos si con el Sierra o con el Mazda, ¿sabes? Que ya hemos visto con varios coches estos años. El año pasado quedó campeón con el Ford Sierra Cosmos, en el momento. ¿Que seguirá con él? Vamos a preguntar. Vamos a ver. ¿Lo tenemos ahí? Miguel, perdona que te moleste, que estás aquí hablando. ¿Vas a hacer el resto de pruebas del campeonato con el Sierra, con el que quedaste campeón el año pasado? ¿O vais a acabar? Posiblemente volvamos al 325, que es nuestro coche. Lo que pasa es que con un tema técnico la federación nos ha obligado a hacer unos pequeños cambios en el coche y entonces pues lo tenemos ahí en el mecánico para pasarle ya a la nueva normativa. Y nada, seguiremos con el 325. O sea que en este aquí categoría Open con este Porsche y luego, exacto, ya con... Y luego ya veremos a ver qué hacemos entre este y el otro. Ya, ¿no? Bueno, lógico. Pues nada. Pero bueno. Venga, que se dé bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues nosotros seguimos. Seguimos y... Viendo coches. A ver qué más. Coches hay. Sí, coches hay bastantes. Acabamos de recoger la mercancía aquí, gracias a Andrés, que nos tenía aquí guardado ahí en el... En vilo. ¿Eh? Nos tenía aquí un poco acongojados, decía que no había llegado. Aquí lo tenemos todo. Ahí Dani, que es el que menos lleva, y yo que llevaré estos tres. Este curso de grabar le echa porro, Pues ahora mismo, ya en este momento, nos dirigimos, aquí quien os habla, y aquí quien va al lado, hacia... ¿No cruzábamos por este lado la otra vez? Sí, por aquí. Bueno, pues aprovechando que es que están verde, me digo que nos dirigimos por aquí hacia la zona de Parque Cerrado y Salida. Parque Cerrado y Salida, porque ahora a las 8:30 es la ceremonia oficial, pero a las 8 iban a poner por ahí unos Lancias 037, sí, alguna cosilla por ahí. Unos cuantos, sí, porque este año es un poco el coche emblema del rally, a que se cumplen los 40 años de la victoria de Niki Viación con uno de esos coches en el año 83, cuando era campeón de Europa de rallies. Ajá. Entonces, por ese motivo, pues lo vamos a poner. Y nosotros hemos aparcado ahí al lado del hotel, en un sitio que tenemos ahí reservado ya desde hace 3 años. Y bueno, digamos que tenemos suerte. Sí, y ahora, pues nos vamos hacia allí caminando, que tampoco es que haya mucho. Cerquita, está cerca, así que bueno, pues eso. Hola. Bueno, aquí estamos llegando ya a la zona de ambiente. Gente, coches. De Tony Fascina. Ah,
ahora mismo. Allí será la zona de salida, de ceremonia de salida. ¿Qué más? Ah, mira qué guapo este. Este es los más curiosos, un Morgan. Morgan número 40. Vamos a verlo ahora. De Tony Fascina. És a dir, que tota aquesta munió de cotxes, 240 equips, els tindreu aparcats, eh? Aguantau! Aquí, al Pont de Pedret, durant aquests 3 dies, també hi haurà l'assistència, molt important, l'assistència amb els equips de mecànics. Això és digne de veure, és que és un espectacle veure també tota aquella... Molt bé, heu arribat a 5 metres, vale? L'única coseta que, per seguretat de tots i totes, no podrà quedar ningú dins del recinte. Saps bé, només menys? Súper. Vale. Per conseller, si vols, ho repetim ràpidament en castellano. Totes les persones que estaven aquí al ladito de nuestro amigo Villazón y Jacques Almeras pidiendo autógrafos, por favor, vayan desocupando este espacio porque ya vas a ser el espacio de nuestros equipos. Por aquí van a desplazarse. Ahí estamos viendo. Aquí ahora vamos no, ahora a presentarles uno pero tras uno todos estos brillantes equipos. Así que a todos, si vous plaît, tous les personnes que ya a côté de mi Villazón y Jacques Almeras, porque la bueno, ahí estamos viendo a Miki Villación, que es imposible poder hablar ahora porque no veremos nada. Y aquí, a ver, qué foto más chula hay aquí, mando. ¿Eso quién soy yo? Es que no me veo sin gafas. Ahí estamos. ¿Soy yo el de blanco, con el pelo blanco? ¿Tan blanco? Sí. Mira, a ver si hay que poder bajar un poquito... Alex, la de las canciones, ¿no? Si podemos hablar, sí, me encantaría, pero con este ruido... ¡Himna! ¡También la Rally Modul Costa 2023! ¿Cuántos años tendrá Miki ahora? ¿Eh? Miki Villación. Soy yo. Te ganó aquí hace 40 años, tenía 20 y pocos de aquella, tenía 60 y tantos. Que se oye bien ahora, mira, ahora. ¡Ah, no! Ahora se nos va. Se va con Luqui, que está hecho también. Bueno, pues ahora todos aquí haciendo fotos a Miki Villación. Campeón del món, Villación, para la seva sortida d'honor. Aquí, el primer dels primers dels 240 equips. Molt bé, doncs totes les fotos, tots els videògrafs aquí i camarògrafs del Rally Motul que ens trobarà tota la premsa preparada, perquè és que avui tenim a un dels grans, com dèiem, fa 40 anys que va sortir amb nosaltres, aquí amb el seu Lancia Rally 037. Impressionant, eh? Els dos cops campió del món correrà amb un 037 com el que va pilotar aleshores i també l'any 1985. Totes dues vegades amb victòria. El Costa Brava va ser l'inici del seu ascens a la cima dels ralis. Brutal, brutal. Surt del seu tub d'escape doble. Aquest motor comença, engega oficialment el Rally Motul Costa Brava a la seva 71 edició. Sisplau, senyors i senyores, un fort aplaudiment per l'Ància 037! Aquesta és l'estrella, aquest és l'Star System d'aquella època dels anys 80. De la zona preparada, de control i així està la cosa. Sí, està, sí, està, sí, està. I ahí, col·locado ahora, el cero. Hoy salen los de velocidad, ¿no, Dani? Ahí estamos viendo a los del coche cero. Así que, once and congratulations, thank you for being part of this. Rally 037. Quants són, doncs, en aquests valorsos? Amb moltes proves disputades, així que molta sort, good luck, capo, and see you tomorrow after Angels. See you around. 23.07. No sé yo si cenaremos. Te digo, es que... La cosa así, así. Nos ha apretado ya. Claro, venimos de grabar todo esto y nos metemos aquí a copiar archivos. A subir fotos. Y a Pascual y 23.07.
Bueno, el sitio donde vamos está aquí al lado del hotel, o sea que tampoco habrá mucho problema. Esperemos. Ahora, vamos para adentro. Vamos con confianza. Al cero. Y a ver si va bien la cosa. Bueno, ya os contamos. Importante el alimentarse, sabéis que esto es fundamental. ¿Eh? No, por si no lo sabíais, creo que os lo he dicho ya 15 veces hoy. Eso es, ya es importante. Hala, adiós. Perdonad que he tenido tanta hambre que ya no me dio tiempo a grabar y me metí al plato. Dani, todavía tiene algo ahí, pero... ¿eh? Bien, ¿no? Oye, ¿esta cerveza? Está muy rica, ¿eh? Estás aficionándote ya a las tostadas, ¿eh? Uy, la tostada esta está buena, ¿eh? Está buena la tostada esta, la Lef, esta belga, ¿eh? Está rica. Hala, hala. Hala, que mañana más, ¿eh? Sí. Mañana. Buenos días. Podría deciros que nos acabamos de levantar, que ese es el sitio donde hemos dormido, pero no. Dani y yo nos hemos quedado en el hotel. Sin embargo, aquí donde estamos ahora, que es el tramo famoso de Los Ángeles, y con el famoso Camascore, ahí, donde nosotros degustamos la ratafía. La ratafía, buenos días. Buenos días. Que digo que ha habido, sí, mucha gente que se ha quedado aquí. Acampada por la noche. Mira, mira, hay gente que viene a unas cabanas, con las tiendas. Ahí está. Entre ellos el tío Maldo, míralo, está, allí. Está, sí, señor. Que se ha quedado también aquí a dormir. Es un sitio popular. Esta noche. Sí. Que hay una zona de acceso por aquí, pero bueno, en este caso nosotros hemos entrado con la cartera abierta todavía. Abierta, sí, pero bueno, si no hay hay una pista por aquí que está bastante bien, que se llega rápido. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir que el que esté viendo el tramo y luego quiera salir, pues dejando el coche aquí, sí, sale pues por luego aquí, ya puede irse por ahí. Un par de kilómetros ya sale en la carretera. Así. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora, pues ya vemos que Dani está con las parabólicas, no es que vaya a haber algún partido de fútbol o algo. Sino que tenemos que ir a colocarla. Yo por ver, me gustaría ver las 12 horas de Severin hoy, pero bueno. Ya. Pues eso, ayer se celebró un tramo, ese tramo nocturno solo para los de velocidad. Sí. Y ¿te acuerdas cómo había quedado, sí, la bueno, cosa? Sí, bueno, ya sabes que esto hay muchas clasificaciones. Entonces, realmente el mejor tiempo absoluto lo hizo Pau de las Heras con el Mitsubishi que corre en el Trofeo Classic. ¿Mm? Y luego lo que es el mejor tiempo de los que están en el Campeonato de Europa, en la lista del Campeonato de Europa, lo hicieron Jordi Ventura y Josep Autet, que además también han sido los mejores en pre-90 del Campeonato de España. En pre-81 los actuales campeones, Riveras y Álvaro Menéndez. Y en pre-2000, no me acuerdo del nombre, tenía... es uno de los equipos que no está registrado en el campeonato. Sí, que tenía apellido... Son hermanos. Sí, hermanos o primos, no sé. Bueno, exactamente, bueno. Sí, yo creo que tenían un apellido igual, pero el otro sí, no. Sí, pues exactamente, entonces no son hermanos, eran primos. O padre, hijo, no, también, tampoco, también puede ser. Es que tenemos que informarnos. No sabemos exactamente el parentesco. Son Rubén Farrerons y Francisco Farrerons, efectivamente. Pues no, hermanos no son porque el segundo apellido es distinto. Eso me había parecido que a mí. Que tiene el mejor tiempo en pre-2000 por delante de Pablo Sotorrío y Gerardo Iacchetti. Que eso sí los conocemos, que son asturianos. Exactamente. Y eso fue eso, el tramo de ayer, que fue una versión corta de este tramo del Sángels que se hace hoy dos veces. Sí, ayer eran sobre 9 kilómetros, sí, y las pasadas de hoy sobre 16, creo, ¿no? O por ahí, más, sí, o menos. Y nada más, vamos a... Voy a coger yo también esto para que penséis que... No, no penséis aquí, que solo este... Pues que sabéis, el graba yo cargo esto. Claro, ¿sabes? Pero mira, todo lo que hay ahí dentro, ¿eh? Toda la mercancía. Así que nada, cogemos esto y nos vamos para abajo a preparar la zona para la primera pasada y luego para la segunda, pues ya buscaremos. Vendremos por aquí, arriba, a comer, sí, y luego a ver dónde nos ponemos. ¡Hala! Hasta ahora. Ahí está el señor Maldonado. Preparándose. Y aquí donde ha dormido, donde ha pasado aquí la noche tan a gusto. ¿Eh? Que no pasaste frío, decías, ¿no? No, no, que va, ha hecho bueno. Calor, bueno, va. Vamos. Pues nada. Oye, hola, vamos para abajo y nos vemos luego para comer ahora, algo ahí. Ahora voy a ir echando el arroz, ahora voy. Mira cómo está esto ya, ¿eh? Sí, sí. Está la cosa animada hoy. Bueno, y fijaros cómo vamos, ¿eh? Que él se diga. Mira, coge ahí un momento. Venga, vamos. Mira. Hala. Sí, ¿eh? Con todos los trastos. Casi nada. Espera, y Dani el otro montón. Y Dani el otro. Míralo. Bien cargados los dos, hala. Así está. Mira, hala. Vamos de excursión. Vamos allá. Y ahí volveremos, hay que avisar aquí, ¿eh? Que vamos a venir luego. Hasta luego. Mira. Ahí está. Que nos vayan preparando. Este año tenemos asfaltado nuevo. Sí. ¿Eh? Fijaros, sí, cómo está. Está asfaltado, está estupendo. Está todo muy arregladito. Así que nada, bueno, nos vamos por ahí por abajo. ¡Ah! ¡Uy! Y ahí al fondo Girona. Allí está. Allí está Girona.
Ahí está Camascore y aquí está la curva y ahí el sol que parece que quiere salir. Y nosotros nos vamos para abajo, por esta zona. Ya tenemos la publicidad aquí preparada, la publicidad del organizador. La nuestra que también está en aquella zona. Hace un rato pasaba por aquí, pasaron dos chicos en bici y uno de ellos decía que luego voy a pasar también corriendo. Era el número 288, así que pasaba primero en bici y luego corriendo. Que los grabé, pero no me quedó grabado, entonces por eso lo digo para que quede claro. Y entonces aquí está Dani y en esta curva hace no sé cuánto... Octubre del 2020. Sí, pues conocimos aquí a este señor que está otra vez aquí. Yo no sé si lleva desde entonces aquí o... Hay una niña de la curva, era, ¿no? Y sí, hay un señor de la curva. El Kiku de la curva, ahí está. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy bien. Sí, bueno, aquí ya... Carretera. Carretera cortada. Sí. Aquí... El ciclista, pues claro, está fuera del corte de carretera y están aquí los mozos carretera, diciéndole que... Carretera tancada es aquí, vaya... ¿no? Aquí es tancada, ¿no? ¿O cómo es? No, el catalán sí. No es muy allá, ¿eh? ¿Cómo es, Kiku? ¿Es tancada? Carretera tancada. Pues carretera tancada hasta para los ciclistas, para todo el mundo. Eso es. Y eso, que además te ha venido muy bien a ti conocer a Kiku, sí, ¿eh? Aquel día pues empezamos a hablar de los viejos tiempos, aquí cuando era Campeonato Español de Montaña, el Sángels, el Montseny y demás, y él tenía un montón de fotos y era cuando estábamos haciendo el proyecto del libro que... Luego el año pasado también hablamos con él aquí, pero todavía no lo podíamos contar, porque todavía no había salido, acuérdate. Pues ahora ya lo sabe la gente que lo tenga, el 50 años de carreras en cuesta, y veréis fotos en el libro que pone foto Kiku Fernández, pues aquí está el autor. Ese es, ahí está. Y ahí llevará la cámara, seguramente. Sí, ahí. Donde lleva muchos años, bueno, ahora ya más moderna. Sí, bueno, sí. Hace años ya de... Pero antigua. Estoy por hacer el clic para sí. Otra, pero bueno. Antes pero había sí. Que aprovechar cada foto, cada disparo, ¿eh? Sí, porque... Sí. Es curioso porque ahora miras fotos antiguas... Ostras, solo tienes esto, claro, 15, 20, 24, el día que había un carrete de 36 ya era ya. Un extra y ahora pues sabes con 200. Ahora disparas ahí, nada. Pues estos dos señores se van a quedar aquí en esta curva hablando de sus cosas, de sus coches, de sus fotos y yo pues me voy a quedar ahí arriba en la soledad de una curva. Pegado al guardarrail, como el único con el que podré hablar será con el guardarrail. Y nada, hacer una toma diferente que creo que va a quedar chula. Sí, bonita, hay unas zonas aquí sí, ahí de enlazadas. Muy buena pinta, sí, aunque sí. Mi cadera puede sufrir daños porque voy a tener que hacer un giro ahí. A ver cómo queda la toma, ¿eh? La pelvis muy descoyuntada o algo así, sí. Como decía aquella canción. No sé cómo va a quedar, pero en fin. Te llevas una plataforma giratoria y vas sí. A girar la plataforma. Tengo que engrasar, igual tengo que engrasar por la noche. Vamos a asistir la cadera, ya, ¿no? Te echen un poco de aceite y ya está. A ver, pues nada, acordaros, el 288... que es de regularidad catalana, sí. Antes de salir al tramo, primero salió, pero en bicicleta, con sí. Un colega, oye, ¿eh? Para ir viendo un poco sobre el terreno. Sí, sí. Así que nada, pues para que veáis, ¿eh? Que también, oye, los que van en los coches también hacen deporte alguno de otro tipo. Oh, bici hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bici mira, David de la Puente también, copiloto de Antonio Sainz, asturiano David, sí, sí. También hace bastante bici, así está de fino. Hala, yo os dejo, que luego esto, bueno, les dejo a ellos, la camarina va conmigo, que luego ya... Ya nos vemos. Ya nos vemos y luego si no los vídeos van a durar más que los de TikTok. Hala, adiós. Ya estoy preparado para empezar a grabar este primer tramo, el de Les Angels, primer tramo del día de hoy, del viernes, porque este tramo lo hicieron ayer, un poco más corto, de 9 kilómetros, y este es el chiringuito, y esta es la situación. Ahí, intento grabar desde ahí, hasta ahí, a ver qué tal queda la cosa. Thank you.
Bueno, están pasando ahora los de la categoría Open. Estos nosotros no tenemos que grabarlos, así que os voy a poner en directo por la camarina cómo pasa un coche por ahí, porque yo estaba grabando. Vale. Ahí está, en la curva de Campascor, donde esperamos luego pasar a comer. Pero dentro de un rato grande todavía. Dentro de un poquito vienen los de regularidad. Ya han pasado un montón de coches, estamos ahora con lo de la regularidad de Cataluña. Y no sé si antes era Joaquín o Oliver, piloto o copiloto del 288, el que subía en bicicleta. Si no me equivoco, ahora vendría aquí, ahora. Tendrían que ser estos, el 288. Vamos a verlos. No sé cuál de los dos iba en bici antes por aquí. Si nos enteramos luego, pues ya os decimos algo. Seguimos aquí esperando. Quedan menos, solo quedan los Legend, más unos pocos de regularidad. Llevamos ya, no sé qué hora es, a ver, déjame mirar, porque esto no es... vamos a ver. Las 2:15. Y empezaron a correr aquí a las 11. Nosotros llegamos aquí antes de las 10, bastante antes. O sea, llevamos unas pocas horas ya. Ya hay hambre, hay que ir aquí a Camascor a comer. ¿Dónde estoy?
pues estoy en el interior de Camascón. Y aquí, ahora, ahí tenemos a, mira, la que vemos, las de todos los años. Nos vemos sin mascarilla hoy, ¿eh? ¿Qué tal? Es verdad. Primera vez sin mascarilla, sí, no sí. Menos mal, menos mal. ¿Cuatro cañas? Bueno, vamos al tema. Vamos al tema, porque vamos pillados, ¿no, Dani? Al final anda la cosa. Menos de una hora queda. Menos de una hora, pues habrá que comer algo, ¿no? Y a ver si nos da tiempo a tomar la ratafía, que eso es ley de vida. ¿No te pensas una cervecita? Yo no soy persona si no tomo la ratafía. Camas cortas del 64, Rally Costa Brava, mira qué guapa la chupa. Que tiene ahí María Ángel. Bueno, pues hala, vamos a tomarnos la cervecilla, a ver si comemos algo rápido. Yo he puesto la public, está ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está, vamos a por esto. Este es el motivo por el que me ha convencido Dani para venir otra vez a esta curva. Motivo de peso, ¿eh? Motivo de peso. Claro. Mira, aquí está. Yesin. 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 Lo vimos ayer, no sé si lo grabamos. No, no me acuerdo si lo grabamos ayer o no, pero ayer estaba. Sí, ayer en la salida. Ahí estabas en la salida, ¿eh? En la salida. ¿Qué tal? Sí. Bien. Bueno, tú de aquí ya. De siempre también, ¿no? Ya estamos de aquí estáticos. Siempre. Estáticos, de año a año. Bueno, pues nada, vamos a meternos esto para el cuerpo, que pues tenemos poco tiempo, ¿no? Bienvenido. Butifarra. Hostia, os tenía que haber dicho. Dime. Pedir butifarra, como he comido yo, con un suplemento de shuya, de bacon. Ah, vale. Bueno, ya está. Para ya otra está, vez, está hecho. Para el año que viene. Pero es la butifarra y al lado hay un trozo de le pedido, porque no está ahí. Pero ah, vale. Suplemento. Ah, amigo, pero tú juegas con ventaja, que ya te sabes. Te ponen un trozo de bacon. Sí. De la shuya, sí. Y combinado esto con la panceta, ¿no? Vosotros le llamáis panceta, sí, eso. Sí, sí, sí. Ahí con también. Nada. Bueno, pues hala. Año que viene. Bueno, pues está bien. Hala, venga, mira que este va a comer ya, yo también. Vamos allá. No puedo describir en este momento la sensación que tengo por lo bien que he quedado después de comerme el bocadillo de butifarra con un pan que estaba, madre que oye, rico estaba el pan. Está buena la butifarra, pero el pan estaba mejor todavía, ¿eh? Sí. Claro, porque si te meten la butifarra en un pan de con ¿qué es esto? ¿Esto es lo del año pasado? El susu. No, esto es un chusu. Un chusu. El año pasado no es este año. Este. No, pero el año pasado. Esto es lo que lleva ratafía. Sí. Exacto. Entonces es como el del año pasado. ¿Ves? Sí. ¿Cómo no vamos a venir aquí hombre, todos claro, años? Claro, es que claro, tenemos que cuidaros aquí. Es que usted no quería venir. Yo creo que cambiar de forma. ¿Cómo que hay que volver? Quería ir por el camino. A ver, el primer año tomamos la ratafía. Sí. El segundo año ratafía y un postre que estaba hecho con ratafía. ¿Qué es esto? ¿Qué era susu? Esto es comido yo. Ah, ¿sí? Sí, ya se lo he pedido, que vigilara que cuando se acabara el bocadillo, os trajeron los dulces. Ah, bueno, pues oye, pues muchas gracias, esto, ¿eh? El chuchu, es un dulce típico y auténtico con denominación de origen a Girona. Susu. Shu. Shu y shu. No chuchu. Shu. Ah, con X. Con X. Está relleno de crema. Oh. Y se le tira un poco de ratafía por encima. Para darle alegría. Oh. O sea que es un típico de Girona. Mira, qué rico. Vamos a ver. Por ello. Toda la vida. Ah. Yo sí. Pues voy a meterme aquí. Aunque sea amigo de ellos, sí. Voy a meterme. Voy a meterme un chucho para el cuerpo. Vamos, Dani. A ello. Por este hombre y acabo por el otro. Esto hay que mojarlo aquí en la ratafía. Mira. Ahí. Está bueno. Oh. Salud. Lo que pasa es que esto sí, normalmente se come con las manos. Lo que pasa es que, claro, esto está untado de ratafía. Ahí vais a quedar como digo, pringosos. Sí. Y este es un postre típico de... De Girona. De Girona. Ahora ya en toda Cataluña, pero... El original, la denominación de origen es de Girona. Eso veis, cuando vengáis a Girona, pedís un chuchu. Si venís aquí a Camascor, pues ya está, aprovecháis, venís aquí. Todas las pastelerías de Girona tienen chuchu.
¿Lleva crema? Crema. Está relleno de crema. Uy, se ha apagado. ¿Se apagó? Sí. Ah, no, pero sigue grabando. ¿Ah, sí? Claro, ya está. ¿No está la luz parpadeando? Sí, parpadea, sí. Parpadea, sí, parpadea, es que vive. Sí, sí, sí. Daniel ni habla, tiene faena. Si quieres ver la pantalla, toca la pantalla. Daniel no habla, no, está ahí. Ahí. Ahí, dale, dale. Bueno. No lo han probado nunca y se lo he comentado a aquella chica. Ya tenéis bastante, ¿no? Le preparo. Ahí está Maldo, que es el que nos estuvo grabando ahora, ¿eh? Porque si no, no podía verse cómo comíamos la ratafía con, o sea, el susu. Y Dani está aquí mirando los tiempos para que sepáis cómo va esto. Ahora mismo vamos a ver la hora que es. ¿Qué pasó? Me he quemado. ¿Qué te has quemado? Aquí con el café este del Campascón. Me he cagado la mano. Las 15:53, son las 15:53 ahora mismo. Quedan 32 minutos. 32 minutos para volver otra vez. Triple cero aquí. Si yo todavía no estoy recuperado de las 4 horas que estuve de pie. Yo estoy sentado a la mitad. Madre mía. Bueno, pues ahora tenemos. Yo no podía ya. A ver, lo bueno de que empiece pronto es que no se nos hace. Pillamos todos de día. De noche. Vamos a verlos todos de día, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Qué nos hace de noche? Aquí a las 7 y algo, ¿no? A las 7 y algo no se acaba. No acaba. Bueno, pero para los nuestros sí, porque los leyen esto no. Tengo respaldo aquí. Mira lo que tiene aquí. Esto es. Mira. Soy un café de ratafía. A veces hacen un carajillo. Sí, pero yo. El mío carajillo no me gusta. Me gusta la ratafía y el café. ¿Echas el café solo? Sí, café y solo. Y le echas ahí la. Sin azúcar ni nada. Pero no, está diciendo el café, está diciendo a la ratafía, ven. No, pero yo digo, no. A mí los carajillos. Separado, aquí tú separado. Le decimos a los carajillos, decimos un sígalo. ¿Un sígalo? Sígalo. A los carajillos. Sí. Pero yo los carajillos no. ¿No te gusta? Y entonces echas ahí la. Café y ratafía. Coñac y café. Y después de 4 ratafías, Dani ha encontrado por fin los tiempos. No, si llevara 4 ratafías no encontraba ni tiempo ni nada. A ver. Hemos hecho ya 3 tramos, primer bucle del día, ya sabéis que se repite el bucle por la tarde otra vez, los 3 especiales, y tenemos en cabeza del europeo a los austriacos Wagner y Zauner, con el Porsche 911, los que ganaron en Pravia hace 2 años. En el campeonato de España, en pre-90 hay cambio de líder, ahora están Sainz y De la Puente con el Subaru Legacy, por delante de Jordi Ventura y Josep Autet, que han perdido tiempo en este último tramo. En pre-81 siguen en cabeza Joan Riveras y Álvaro Menéndez con el Porsche. Y en pre-2000 también siguen en cabeza Rubén Farrerons y Francisco Farrerons con el Mitsubishi Lancer Evo 6. Pues así están las cosas y ahora pues falta lo que es el bucle de la tarde y que parte de este bucle ya va a ser por la noche. Aparte, pues menos segundo. Sí, segundo. Bueno, para ellos, para los primeros. Para los primeros todavía el segundo tramo lo hacen de día. Sí, pero el tercero ya les va a pillar de noche casi todos. Y entonces, pues a ver lo que sucede. Sí, y luego también está en marcha de regularidad, que bueno, los tiempos todavía tenemos que mirar, porque ya sabéis que tardan un poco más, lógicamente, además con tantos participantes, pues con más razón aún, ¿no? Pero vamos, ya os iremos contando también según los vayamos teniendo. Pues eso es lo que os han contado los enviados especiales al 71 Rally Motulco hasta Brava, enviados especiales desde Campascón. Bueno, Dani, vamos a ir ahora a grabar. Si la semana pasada veis alguna imagen torcida que no quedó bien, la culpable es María Ángel. Sí. Y la ratafía. ¿Eh? ¿Dónde vas? No voy a ningún sitio. Pero que vienen los coches y yo me da tiempo a tomarlo en un tiempo discreto. De trago, esto sí, plas. Y piensa que esta que está fresqueta está de amor. Y esto de regalo. Ay, muchas gracias. Anda. A ver, ¿qué pone aquí? Un recuerdo. ¿Claro? Mira. Vamos a contar con el Audi 4 S1, Fíjate tú, Eso. Oye, muchas gracias. Sí. Y además tiene el color de la ratafía, mira. Y el anagrama nuestro. Ah, es este. Sí. De 1624, fíjate. La casa. 1624, me acuerdo yo de pasar por aquí en 1624. Yo lo he acertado, Los rallies de aquella eran muy diferentes, ¿eh? 1624 eran con caballos, yo creo. Muchas gracias, A vosotros. Salud. Salud.
Por Camascor. Eso. Hola. Salud. Y gracias a Yacín, que nos ha invitado también a... Al Susu. Hostia, Yacín, ¿te acuerdas del nombre, eh? Mm. Mira la, que a veces... Yo me acuerdo de la araña negra, el portero ruso aquel, Yacín. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la camiseta, muchas gracias por la ratafía y muchas gracias, como siempre, por las atenciones. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, si no hay novedad. Muy ¿vale? bien. Perfecto. Y así lo mismo, ¿eh? Salud. Y gracias por la invitación. Venga, nos vamos. Dani, ¿dónde está Dani? Dani, ya está. Ya se fue, ya me dejó. ¡Hala! ¡Hasta luego! Venga. ¡Hasta luego! Bueno, pues ahí está Camuscor. Y así está esto, ¿eh? Así está la curvita. Así estamos. A marear la gente con esos tiros. Vamos a ello. Es para eso, para que se mareen. Thank you.
Esta es la situación a día de hoy. ¿Qué hora tenemos? Las 6 menos 5. Están ahora los de la categoría Open. Por eso yo ahora no estoy grabando, porque puedo permitirme el lujo de no grabar la categoría Open, porque no la necesitamos para el reportaje de Teledeporte. Pero sí quiero que veáis cómo pasan los coches por aquí en esta categoría Open. Y esto va a ser cuando yo gire la cámara. Ahora, ahí va. Esto es un ejemplo de que Murphy existe. Porque hasta ahora estaba grabando con la otra cámara y estaban pasando más o menos normal, sin más. Y digo, bueno, voy a grabar un poco con la camorena, que parece que me aburro. Y fijaros cómo ha pasado aquí esto. Espectáculo aquí. Que bueno, no sé cómo se habrá visto con la camarina, pero evidentemente no se va a ver igual. Uno de estos escorre irlandeses que llevan cambio secuencial y llevan de todo, pero van como tiros. Pues eso es lo que. Así son las cosas y así se las hemos contado. Con el patrocinio de Maldonado. ¿Eh? Anúnciate, di el canal de tal y todas esas cosas. Maldo Motor Sport. Eso, Maldo. Eso. Maldo Motor Sport. Maldo Motor Sport. Ha patrocinado esta cruzada. Yeah.
pues esto es lo que hay, señores. Ahí está Dani currando. Ay, ay, que me la pego. Ahí tenemos ya todo iluminado Camascor, porque está ya la noche cayendo. Ahí la gente y nosotros aquí a recoger. Cuando digo nosotros, ¿eh? Quiero decir que yo voy ahora. ¡Hala! Venga, vamos allá. Bueno, este señor y yo nos vamos a cenar. Eso sí, es hora. Si no hay problemas, ¿no? Aquí, vamos a... Sí, mira, ayer cenamos aquí la rana. Ayer cenamos aquí. La rana y hoy la búfala. Hoy la rana. A ver. Hoy cenamos aquí, en la búfala. Eso, la búfala, en las calles, y ayer ahí en la rana. Así que vamos a la búfala a ver qué cuenta. Estáis viendo aquí una cosa que me va a hacer dormir muy bien esta noche. Porque yo no estoy acostumbrado a esto, pero no quería tostada y como no hay, pues no me ha quedado otra opción que coger esta. Vamos a cenar aquí el señor de Cean y yo y vamos a repasar ahora cómo ha quedado esto para... Más que nada porque luego, después de la Boldan, creo que no voy a poder ni grabar. Entonces, bueno, mejor lo grabamos ahora, os decimos hasta mañana y que mañana sea otro día duro porque hay que levantarse mucho más temprano que hoy, desayunar. Me estuvo ahí acongojando un poco porque decía que no podía desayunar mañana, lo cual me dejó un poco perplejo, pero no, al final estuve haciendo indagaciones y sí, parece ser que a las 7 de la mañana dan desayuno, así que habrá que estar a las 7 de la mañana en punto para poder desayunar algo, porque hay que llegar, se tarda 48 minutos al tramo al que vamos y hay que estar allí pues por lo menos antes de las, antes de las 9, ¿no? O empiezan a las 10. Bueno, os dejo con el señor Daniel Cean, más conocido como el friki del motor, que os va a contar cómo ha quedado esto en el día de hoy. Y no funciona esto, a ver. Después de la etapa del viernes, primera etapa, porque el tramo de ayer pertenecía también a la primera etapa, 7 especiales, en cabeza Campeonato Europa, Karl Wagner y Gerd Lazauer con el Porsche, que aventajan en 35 segundos a Zippo y Arena con el Audi 4 y a 55 están Jean-François y Alain Berenguer, que este año están con un Ford Escort, ganaron hace 3 años con un M3. En Campeonato de España, en pre-90, Antonio Sainz y David de la Puente, que están con una ventaja clara de casi 4 minutos sobre Antonio de Escaya y José Antonio Sanz de los Ríos. En pre-81, Joan Riveras y Álvaro Menéndez con el Porsche, que también tiene una buena diferencia de casi minuto y medio sobre otro Porsche, de David Novareda y Xavi Lozano. Y en la nueva categoría pre-2000, pues sigue el equipo local, el de Rubén y Francisco Farrerós, con amplia ventaja, con 4 minutos 46 sobre los asturianos Sotorrío y Iacchetti. Esto en velocidad. Y luego en regularidad, tenemos por un lado en regularidad Sport, están en cabeza los actuales campeones, así Santa María, Roberto Rentería. Y en regularidad está un equipo extranjero, el de Clery de Frame, seguidos por Miró y Batavacas, que serían los primeros efectos de puntuación de Campeonato de España. Bueno, pues así están las cosas, así se los ha contado así de bien Daniel Cean Bermúdez, el autor de ese famoso libro. Bueno, tiene dos, uno es Más allá de la línea roja, que fue el primero que hizo, y el otro es el de 50 años de carreras en cuesta, que ya dentro de un par de semanitas tendremos ya lista la segunda edición, para los que se quedaron sin él en la primera, que se acabaron muy rápido. Libro dedicado al mundo de la montaña. Si alguien quiere un libro dedicado al mundo de los rallies, que hable con este señor, ¿eh? Que se documenta bien. Si no habéis visto el libro, echadle un vistazo y luego ya me contáis. Mañana más, ¿vale? Venga, adiós, que vamos a cenar. Cuando llegue, de momento está esto. Vamos a brindar por vosotros, por todos que nos seguís. Y a ver cómo quedo yo con esto. Está buena, está buena. Hala, adiós. Adiós.